Amigos, muy buenas tardes desde Bilbao, desde España. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, una semana más estamos aquí en Alberto Lajas te responde, un programa semanal en el cual respondo siempre una pregunta que selecciono de las muchísimas preguntas que me enviáis a albertolajas@gmail.com. No te puedes ir, no te muevas, porque hoy te voy a enseñar cómo fabricar una varita mágica para poder hacer decretos mágicos. Respondiendo a María López Iniesta de Madrid, vas a aprender cómo hacer tu varita mágica poderosa. Vamos con unos momentos de publicidad y volvemos para aprender cómo hacer tu varita mágica. Aquí el supermercado online Merlin. Más de 21.000 productos de primeras marcas a precios super mágicos, rebajados hasta el 50%. Envíos a España y Europa entre 24 y 48 horas. Supermercadomerlin.com es una empresa creada por emprendedores vascos. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de la publicidad de supermercadomerlin.com, supermercado que puedes encontrar más de 21.600 artículos de primeras marcas a precios mágicos. Vamos a responder a María López Iniesta de Móstoles, Madrid, la cual me pregunta, por favor, ¿qué es una varita mágica? Si realmente funciona y cómo fabricarla. Bueno, pues aprovechando la pregunta de María, pues voy a recordaros que hoy jueves a las 12 de la noche de España termina la oferta del curso online Conviértete en Mago con Merlin, el cual cuesta realmente 350 euros, pero ahora y solo hasta hoy jueves puedes tenerlo por 75 euros y además obtener tu nombre mágico canalizado con Merlin. Bueno, esto que voy a hablar, lo de la varita mágica, está también en el curso de Merlin, ¿vale? ¿Qué es una varita mágica? Bueno, la varita mágica es una extensión, por decir así, una antena que ayuda a potenciar el poder mágico que todo ser tiene de forma natural. Hay mucha superchería y mucha fantasía detrás de la varita mágica. Harry Potter y otras películas de Walt Disney han exagerado o mitificado lo que es una varita mágica. Por ello, me alegra que María me haya hecho esta pregunta para poder explicar bien qué es una varita mágica. Tendría que hablar de qué es la magia, pero para ello tenéis que hacer el curso. Pero por resumirlo, la magia es el poder natural que Dios nos ha dado. Moisés cuando abrió las aguas, separó las aguas del Jordán para que pudieran escapar a las manos de el faraón, utilizó una varita mágica, utilizó un cayado, un palo que llevaba en el brazo. Pero te estarás preguntando, ¿y si Moisés no hubiera tenido ese palo, no hubiera hecho ese portento? Posiblemente sí. El cayado, la varita mágica, es una forma de potenciar el decreto, el poder del decreto que tenemos todos los seres que ha creado Dios. La varita mágica te va a ayudar a potenciar aquello que quieres que ocurra, ¿vale? Por ello, vamos a ver cómo se hace una varita. Lo primero de todo es que yo no te estoy enseñando ninguna varita. No te estoy enseñando mi varita. ¿Por qué? Porque la varita mágica tiene su poder sobre todo porque debe de estar oculta a los ojos de nadie, ¿vale? Es decir, tu varita, una vez que la construyas, no la tiene que ver nadie. La tienes que guardar en una caja o en una bolsa de tela para proteger de los ojos de la envidia y de la negatividad de otros. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender que la varita que vas a construir es tuya, es personal, va a nacer de ti y no debe verla nadie, absolutamente nadie. Bien, empecemos. ¿Cómo se fabrica una varita? Lo primero, tienes que buscar un árbol mágico. ¿Y qué es un árbol mágico? Pues es ese árbol especial que cuando vas al bosque te llama y tienes la necesidad de abrazarlo. Una vez que vayas al bosque y sientas que tu árbol mágico te ama, abrázalo. Abrázalo, habla con él, siéntalo. Porque los árboles, sobre todo los más viejos, tienen una energía y una sabiduría increíble. Una vez que ya hayas contactado con tu árbol, pídele por favor permiso para arrancar una de sus ramas. Las varitas mágicas se hacen de las ramas de los árboles especiales mágicos.
Una vez que hayas cogido el tamaño de la varita que vayas a hacer, que no tiene que ser muy grande, con que sea de unos 50 centímetros, 40, 50, es suficiente. Una vez que hayas arrancado esa rama, dale las gracias al árbol por haberse sacrificado una de sus ramas para que tú puedas hacer esa varita. Incluso te diría que le pongas flores o algún elemento de agradecimiento. Tienes que coger esa rama y lijarla bien, quitarle todo lo verde, todo lo que haya, ¿vale? A partir de ahí tienes que sacar tu máxima creatividad, lo que tu divinidad te diga, y decorar la varita como tú sientas. La puedes pintar de colores, de un solo color, la puedes poner plumas, la puedes dibujar, poner nombres mágicos, la puedes poner piedras, cobre, alambre, lo que tú sientas. Sea como sea que tú hagas la varita, esa varita va a ser personal, tuya. Una vez que ya hayas fabricado tu varita, que sientas que ya la has terminado, deberías ir a tu altar, si lo tienes, o si no, delante de una vela y de la divinidad, y levantar en tus manos la varita y darle las gracias a la divinidad por permitirte tener esta herramienta mágica. Da gracias, pide que sea bendecida y jura que vas a utilizar esa varita siempre para el mejor y mayor beneficio de todos. Hecho eso, ya estará santificada, purificada para trabajar con ella. Si eres diestro, siempre coge la varita con la mano derecha. Si eres zurdo, pues con la mano izquierda. ¿Para qué vas a utilizar la varita? Pues para potenciar los decretos que tú quieras hacer. ¿Pero qué es un decreto? Pues es la afirmación de algo bueno que quieres que ocurra. Pero recuerda la máxima, siempre para el mejor y mayor beneficio de todos. Bien, una vez que tengas tu varita, tienes que apuntar cuál es el deseo que quieres que ocurra. No pidas mil deseos así por pedir, uno urgente y que realmente necesites para cambiar tu vida y la de otros. Una vez que tengas el deseo, coge tu varita, levántala más arriba de tu cabeza y empieza a girarla en dirección a las agujas del balón. Y según lo haces, grita: por el poder de esta varita que Dios ha bendecido, decreto que en el día de hoy voy a tener abundancia y prosperidad. Así ha sido, así es. Amén. Abracadabra. Una vez que trabajes con tu varita y veas el poder que tiene, ya no vas a querer separarte de ella. La varita siempre es para hacer el bien. Nunca se te ocurra hacer el mal con ella. Tu varita es el amplificador, como digo, la antena de ese poder que Dios nos ha dado, el mismo poder que le dio a Jesucristo para hacer milagros. Es el mismo, porque nos ha hecho su imagen y semejanza. Las varitas no se venden. Si alguien te dice que va a vender varitas o las vende, te está engañando. La varita la hace el mago o el futuro mago. Si quieres ser mago, recuerda, hasta hoy, jueves, tienes de oferta, incluso conviértete mago en la Academia Melquisedec. 75 euros en vez de 350 euros. En vídeo, sin PDF, y además vas a recibir gratis tu nombre mágico. El nombre mágico junto con la varita mágica son indispensables para hacer decretos. albertolajas@gmail.com para poder darte ese enlace de la oferta del curso Conviértete en Mago. Desde aquí, desde España, te envío mi paz, mis bendiciones y abracadabra.